Quien domine el aire ganará la guerra. Esta es la dura batalla por controlar los cielos de Ucrania. Y en Kiev saben que no van a tener tregua. Defender los cielos de Ucrania de los ataques rusos ya está siendo todo un desafío. Las pérdidas de aviones ucranianos son cuantiosas. Los expertos militares ya habían predicho que Rusia alcanzaría rápidamente la superioridad aérea sobre Ucrania. Rusia ya tenía una ventaja significativa en el aire, desplegando más del triple de aviones de combate que Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Hace unas horas, la defensa aérea rusa derribó 4 aviones ucranianos en un día. Los aviones derribados fueron un Su-25, un Su-24, MiG-29 y un An-26. Todos los aviones fueron derribados en el este de Ucrania, en las regiones de Donetsk y Lugansk. El Ministerio de Defensa ruso informó de graves pérdidas de la Fuerza Aérea de Ucrania como resultado del trabajo activo de la defensa aérea rusa. En los últimos 2 días, se informó que al menos una decena de aviones de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron derribados. El ministerio agregó que los aviones ucranianos estaban realizando ataques contra objetivos civiles y militares en el este de Ucrania. Los ataques se habían incrementado en los últimos días, tanto en frecuencia como en intensidad. Prosigue el informe detallando que los aviones destruidos fueron 3 cazas MiG-29 y bombardeo de primera línea Su-24. Los lugares de caída de los combatientes se registraron en las zonas de Blagodotnoye y Losoboye en la región de Dnepropetrovsk y Chugev en la región de Kharkov. El bombardero Su-24 fue derribado en la zona al noroeste de Donetsk. El gobierno ucraniano no ha confirmado oficialmente la información del Ministerio de Defensa ruso. Sin embargo, el Ministerio de Defensa en Kiev ha admitido que ha perdido varios aviones en los combates en el este de Ucrania. El que calla otorga, dirían. El derribo de estos 4 aviones es un nuevo revés para la Fuerza Aérea Ucraniana. La Fuerza Aérea Ucraniana ha sufrido grandes pérdidas desde el inicio de la guerra y se encuentra en una posición difícil para defender su espacio aéreo. En los últimos 2 días, la Fuerza Aérea Ucraniana ha perdido bombarderos de primera línea Su-24 y cazas MiG-29. Anteriormente, el 20 de octubre, el Ministerio de Defensa también informó sobre la pérdida de 12 aviones de sus Fuerzas Armadas en una semana, incluidos 10 cazas MiG-29, 2 aviones de ataque Su-25 y 2 helicópteros Mi-8. La destrucción de estas 4 aeronaves también es un indicador de que la guerra en Ucrania continúa intensificando. Las fuerzas rusas están aumentando sus ataques contra objetivos en el este de Ucrania, y es evidente que la Fuerza Aérea Ucraniana está teniendo dificultades para responder. Como de costumbre, demos un poco de contexto a otro interesante capítulo de la geopolítica internacional. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoció el viernes pasado que la contraofensiva de Kiev se ve frenada por la superioridad aérea del ejército ruso. Ninguna sorpresa con esto. El presidente Buffon volvió a criticar la desaceleración en la entrega de ayuda militar de los países occidentales, aduciendo que Rusia se ha encargado de detener cualquier tipo de ofensiva ucraniana desde los cielos. Desde Kiev reconocen la dificultad que representa el teatro de operaciones en la región de Donetsk. La ofensiva rusa marcha a un ritmo acelerado y sigue diezmando el poderío aéreo ucraniano. En esta última ofensiva, las fuerzas militares rusas han acabado con una variada colección de aviones de combate ucranianos. El Sukhoi Su-25 fue derribado por un misil tierra-aire cerca de la ciudad de Donetsk. El avión estaba realizando un ataque contra una posición de las fuerzas rusas. Un Sukhoi Su-24 fue derribado por un misil tierra-aire cerca de la ciudad de Lugansk. El avión estaba realizando un ataque contra un convoy de vehículos militares rusos. Un MiG-29 fue derribado por un misil aire-aire lanzado por un caza ruso. El avión estaba realizando una misión de reconocimiento y un Antonov An-26 fue derribado por un misil tierra-aire cerca de la ciudad de Kramatorsk. El avión estaba realizando un vuelo de transporte de suministros. Agreguemos a la sumatoria de éxitos del ataque ruso la intercepción y destrucción de 4 misiles antirradares HARMS, 2 misiles antibuque Neptune,
así como un misil HIMARS. Además, fueron destruidos un sistema de artillería M777 de fabricación estadounidense, un vehículo de combate GRAD, MLRS y 23 drones. Nada mal la cacería. Los enfrentamientos de aviones de combate rusos y ucranianos en la región de Donetsk continúan siendo frecuentes. El ejército ruso está utilizando sus aviones para apoyar su ofensiva terrestre en la región, mientras que el ejército ucraniano está utilizando sus aviones para realizar ataques de contraataque y para proteger sus líneas de suministro. La situación en la región de Donetsk es muy volátil. El ejército ruso está avanzando lentamente, pero el ejército ucraniano todavía ofrece alguna resistencia. Los enfrentamientos aéreos son una parte importante de la guerra en esta región y es probable que continúen en los próximos días y semanas. La superioridad aérea le da a Rusia una ventaja significativa en la guerra. Le permite controlar el espacio aéreo sobre Ucrania y, por lo tanto, limitar los movimientos de las fuerzas ucranianas. Esto hace que sea más difícil para Ucrania contraatacar y recuperar el territorio perdido. La superioridad aérea rusa ataca objetivos civiles que irresponsablemente se le han dado su uso militar, lo que genera un alto costo humano y moral para Ucrania. Esto puede erosionar el apoyo interno de la guerra en Ucrania y dificultar que el gobierno ucraniano mantenga la moral de sus fuerzas. Esa superioridad es un factor clave en el curso de la guerra en Donetsk y la región del Donbass. Le da a Rusia una ventaja significativa sobre Ucrania y hace que sea más probable que Rusia siga lanzando sus objetivos militares. El derribo de estos 4 aviones ucranianos tiene como consecuencia directa el aumento de las bajas de la Fuerza Aérea Ucraniana. Los 4 aviones que fueron derribados estaban tripulados por un total de 12 personas, y esos efectivos militares y sus aeronaves ya no volarán más. También es patente disminución de la capacidad de la Fuerza Aérea Ucraniana para realizar ataques contra objetivos rusos. La Fuerza Aérea Ucraniana ya estaba en una posición difícil para defender el espacio aéreo de Ucrania, y el derribo de uno de estos 4 aviones ha disminuido aún más su capacidad para realizar ataques. Y no podría fallar el sistema presente escenario de la negociación obligatoria. Estos nuevos derribos que implican baja a la destrucción de estos 4 aviones es un nuevo revés para el gobierno ucraniano y podría aumentar la presión sobre el gobierno para que busque un acuerdo de paz con Rusia. Por otra parte, Ucrania parece estar experimentando un retraso ya advertido en la entrega de más ayuda militar de Occidente. Esto podría conducir a un aumento exponencial de las victorias a favor de Rusia en lo que se refiere a la conquista de sus objetivos militares. Si Rusia mantiene su superioridad aérea, es seguro que siga avanzando en la región de Donetsk. Esto podría llevar a la cúpula de toda la región, lo que sería una victoria significativa para la Federación Rusa sobre el neoliberal bloque occidental y el gobierno títere ucraniano. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.